La Comisión Nacional de Emergencias anunció que realizará una inversión total de 13 mil millones de colones en la zona sur. Esto con el fin de levantar caminos, mejorar puentes, canales, diques, entre otras obras. La ejecución de 3.600 millones de colones estaría dirigida a la mejora de 31 obras en los cantones de Buenos Aires, Corredores, Cotobruz, Golfito, Osa y aquí en Pérez Zeledón. 8 trabajos serían construcción desde cero y 23 están en proceso de adjudicación para ser ejecutadas durante este y el 2020. Dichos trabajos constan de la reconstrucción de 11 puentes y en la rehabilitación de 10 carreteras, 2 obras de reconstrucción de estructuras de paso y 2 de protección. Toda esta inversión en apego a los decretos de emergencia. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, indicó que la inversión en la región Brunca es prioridad para la CNE por las múltiples afectaciones que sufrieron estas comunidades debido a 2 eventos. Uno en 2016 y otro en 2017. Se trabaja en la protección de la infraestructura pública con excelentes estándares de calidad ante los eventos de desastres, con el fin de evitar que se reproduzca la vulnerabilidad en las comunidades y que en otra emergencia las obras se vean afectadas. Otras obras importantes que se ejecutan o tendrán intervención es la Escuela de Sierpe en Osa. Ahí se realizan los diseños de aulas, baterías sanitarias y obras complementarias en este centro educativo. La población estudiantil beneficiada asciende a 60. También está el puente de General Viejo, que tendrá un costo de 3.800 millones de colones. La CNE aportará el dinero y la obra será construida por el Consejo Nacional de Vialidad. El puente de un carril con paso peatonal adosado sobre el río Cañas dio inicio a la etapa de diseño de esta vía ubicada en la comunidad de Santa Rosa en el distrito Brunca de Buenos Aires de Punta Arenas. Y la limpieza y canalización con el fin de proteger a las comunidades de este invierno, la CNE realizó la limpieza y el canal y apilamiento de material en el dique del río Térraba. Esto como parte de los trabajos que se desarrollan en esta región del país.